Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues hoy quiero hablaros de la campaña de difamación y de todas esas mentiras y esas cosas que mamá narcisista dice sobre ti, especialmente del chivo expiatorio, eh, en el momento del descarte. ¿No? Y cómo, cómo esto afecta o puede afectar a tu vida. ¿Vale? Para los que aún no me conozcáis, mi nombre es Ana Pazo. Ayudo a personas que han pasado por el abuso narcisista de la mamá a recuperar su autoestima, su amor propio y a recuperar las riendas de su vida. Así que si este es uno de tus es, es, es tu caso y necesitas ayuda, pues espero que me contactes, porque además ahora en septiembre. 2022, porque hay gente que me dice que si el vídeo es de otro año, no, este es de 2022, eh, voy a empezar un grupo, ya casi está la web, he tenido ahí un hacker que me ha tumbado, que se ha metido en mi web, en mis cuentas y en todo y, y me ha generado algún tipo de retraso, pero estoy ahí y espero pasaros la información esta misma semana, vale, entonces vamos al temazo de hoy. La campaña de difamación. ¿vale? Sobre todo quiero que, que toméis conciencia que la campaña de difamación empieza mucho antes de que tú te enteres, ¿no? Empieza mucho antes de que tú tomes conciencia de quién es mamá. ¿no? Entonces, <coughs> mamá empieza eh, como a que a ir quebrando eh, tu imagen pública en tu familia. Con, los ami con tus amigos, con tu pareja, con tus hermanos o tu hermana, o, o si eres hijo único, pues con tus primos, con tus tíos, eh, mucho antes, o sea, desde siempre, ¿no? Como siempre dejando caer como una duda y sobre todo eh, sacando ese encanto que tienen los narcisistas cuando quieren conquistar a alguien, ¿no? Porque esta es la clave para mamá narcisista poder manipular. Y es tener el aplauso del público, tener el aplauso de todo tu entorno, ¿no? Entonces, eh, lo que hace mamá es, eh, pues a lo mejor se lleva bien con tus, con tus amigos, ¿no? Les llama o, o se los encuentra por ahí. Si, es tu jo, pues qué madre tan enrollada tengo, ¿no? Y en realidad lo que está haciendo ella es eh, ganarse su confianza para en el momento que tenga que utilizarlos en tu contra, eh, poder usarlos, ¿no? Porque la tienen en, en alta estima. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo se produce el ataque peor? Pues cuando es, cuando se produce el descarte, ¿no? Cuando ella ve que tú ya no accedes, que tú le pones límites, que tú ya has visto ese lado oscuro que ella se esfuerza tanto por tapar, en ese momento la campaña de difamación se vuelve insoportable, ¿vale? Porque va a empezar a sacar cosas de donde no las hay. ¿no? En, ese, en ese punto es donde hay que tener cuidado con que a solas con ella, sin testigos, entre comillas, por lo que ella pueda decir o hacer creer a los demás. No es peligroso meterse en un coche con ella en esos momentos, porque puede provocado un accidente y acusarte de que la has intentado matar. O sea, son cosas, ahí es donde tú empiezas a ver la dimensión distorsionada de esa mente. ¿No? Porque ahí es donde no te esperas que una madre pueda reaccionar así y mucho menos decir eso de ti como hija o como hijo. ¿Vale? Entonces, eh, ¿por qué te difama? Pues en realidad se difama porque eres el portador de verdades. ¿No? Normalmente el chivo expiatorio es como el niño o la niña más auténtico que dice lo que piensa cuando lo piensa y, y eso a mamá no le gusta, porque la suele dejar en mal lugar. ¿No? Cuando, pues, vi una prima que le llama pesada a puerta cerrada. Y luego cuando llega es así la más de maja, ¿no? Y, y entonces la niña o el niño inocente dice: Ay, ahora parece que la quieres mucho, pero en casa decías que era insoportable, ¿no? Y que bueno, esto en realidad es un poco la inocencia de los niños, ¿no? Pero esto para mamá narcisista es como lo peor que le puedes hacer, ¿no? El quebrarle esa imagen pública que necesita tanto para poder abusarte. Entonces. Claro, tú eres, ese, eres como el chivo expiatorio, normalmente el chivo es el portador de verdades, ¿no? De la verdad sobre quién es mamá y, y sobre todo ese lado oscuro que tiene, ¿no? Porque en realidad todas las personas tenemos un lado oscuro, todas las personas tenemos defectos, todas las personas podemos manipular en un momento dado. El problema es que cuando eh, una persona se empeña en negar ese lado oscuro, ese lado oscuro se apropia de él. ¿No? Y al final es esa sombra que te controla y cada vez es como que, que se hace más grande. ¿Vale? Entonces, eh, tú, como en el momento que ves ese lado oscuro de mamá tan fuerte, es como que eh, eres una amenaza para ella. ¿no? Porque si tú hablas y los demás te creen, es como que le vas a quebrar su mundo no ese mundo idealizado donde ella es perfecta, donde ella es el centro del mundo y los demás eh, están a su alrededor, ¿no? Y me dirás, bueno pero es que mi madre no es perfecta, y, pero será, será eh, o será la persona que todo el mundo cree que es muy buena, o será la persona que todo el mundo cree que es muy simpática, o sea la persona que todo el mundo cree que es víctima y que ha tenido una muy mala vida y que, que señora tan valiente que ha hecho lo que ha podido con lo que tenía. No siempre tiene un, un más ya sea positivo o negativo, ¿no? O la más víctima, o la más reina, o la más... No, siempre tiene algo. ¿No? Entonces, eh, eso, tú estás amenazando su estilo de vida. Básicamente. ¿Vale? Por un lado, eh, al dejar de ser... Al, decías que no o poner límites negándole la oportunidad de seguir abusando de ti para gestionar sus emociones negativas y por otro lado, pues eso, el peligro de que alguien te crea y, y sea ella la que acabe siendo rechazada. ¿No? Y justo al hilo de esto hoy he recibido es que estos días ha recibido dos emails sobre el tema de, de la campaña de difamación ¿no? y lo he trabajado también con algún cliente y ese es que el tema eh, me decía eh, pues tengo miedo de que vaya a mi trabajo y les hable mal de mí pues lo va a hacer no ya no es la primera clienta o cliente que le pasa esto no. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa? Que sobre todo en estas situaciones en las que mamá narcisista se presenta en el trabajo, se hace la víctima, la madre dolida que, que está buscando a su hija, que, que su hija la ignora. ¿A quién creéis que va a creer la gente? ¿De qué lado creéis que se va a poner la gente de mamá? Por pues eso es tan importante que seas tú la primera en decirlo. Porque esto, y ya lo he contado en otro vídeo, esto es como un bug de, la, de nuestra cabeza. Lo primero que, que oímos es lo que primero que creemos, y lo demás, los, lo que, segundo que oímos, lo contrastamos con esa idea preconcebida que nos hemos generado con el primer relato. Por eso, cuanto antes te adelantes tú, mejor. ¿Quiere decir que con eso ya está solucionado? No, ¿por qué? Porque es. Eh... Es imposible predecir lo que van a decir o la jugada o el escenario que van a crear para ponerte la cencadilla. vale. Esto también lo he contado en algún otro vídeo: los escenarios que crean, creo que le llamo las trampas narcisistas, ¿no? que son todos esos escenarios que mamá crea para confirmar que tú realmente eres el problema y no ella. No. Entonces, bueno, pues eh, la campaña de difamación es, es una guerra, una guerra psicológica, emocional y puede ser física también en algunos casos. ¿no? O sea, ahí todo vale y no sabes por dónde te van a venir las cosas y, y ahí es donde realmente ves que no te quiere, de donde realmente ves que, que tú eres la hija o el hijo, pero ella no tiene ese sentimiento o esa emoción. De cuidado o de querer construir la relación, sino que es más importante tener la razón, es más importante mantener esa imagen pública que ella quiere que, que construir una relación sana con su hijo o con su hija. ¿vale? Esto es, es importante que lo, que lo aceptemos. ¿vale? Y luego aquí hay otra cosa que va, juega nuestra contra y es eh, la vergüenza. El ¿No? cuando va a tu trabajo y te monta un pollo y te avergüenza. no Aquí quiero que te des cuenta que no tienes nada de que avergonzarte. No. Tú no tienes la culpa de lo que le pasa a mamá. Tú eres la víctima de esa situación. ¿No? Entonces, eh, que no te dé de vergüenza decir lo que pasa, porque tú no tienes nada que avergonzarte. Eso no quiere decir que los demás lo vayan a entender. Eso no quiere decir que los demás te vayan a apoyar en todo momento. Pero sí que es importante que tú te mantengas firme y coherente. Porque es en esa coherencia donde vas a ganar, entre comillas, ¿no? Porque en esta, en esta lucha nadie gana, ¿no? Solo se reparte dolor, tristeza, separación. Entonces no, no es algo bueno ni que merezca la pena, creo, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso, igual que, que en el trabajo, ¿no? Que mamá puede ir al trabajo, lo que os decía antes, también puede eh, hablar con amigos tuyos o amigas tuyas, ¿no? Y. Y con la excusa de, ay, a ver si me ayudas a contactar con mi hijo, mi hija, que no me quiere ver y yo no sé por qué, ¿no? Ahí se hará la víctima, se hará ver como que lo está pasando fatal y que ya hace todo lo posible por estar contigo, pero que no puede, que no entiende por qué tú haces esto, la, 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 la. Con lo cual tu amiga vendrá o tu amigo vendrá hacia ti como diciendo, pues tú es que eres un bicho, o sea, ¿qué te pasa en la cabeza para hacer esto, no? Por eso es tan importante que tengamos ese círculo un círculo de confianza porque este tipo de temas no es para hablar con cualquier persona porque si ya las víctimas nos cuesta entenderlo imagínate una persona que ni siquiera lo ha vivido o ni siquiera es consciente de este tipo de, de personalidades ¿no? entonces eh, no, no, no te desgastes en explicar no te desgastes el que te entiende y te quiere bien o el que te el que te respeta y te quiere bien y el resto pues hay que dejarlos, no somos más que nadie, cada uno tiene su camino, cada uno tiene su perspectiva y su, su conciencia y bueno, pues ya se dará o no se dará, no podemos forzarlo, ¿no? Esto incluye por ejemplo a los hermanos, ¿no? Cuando mamá narcisista consigue poner contra ti a tus hermanos o a tu hermano o a tu hermana, por muy doloroso que sea, porque justamente cuando tú más los necesitas es cuando tú te ves sola o solo, porque ya ha puesto a todo tu entorno en tu contra, eh, pues seguramente no los vas a tener. ¿no? Y, y seguramente mamá les haya contado algo que te pueden decir o no te pueden decir, o que a lo mejor surja más adelante. Pero el tema es que va a crear ese quiebre entre las manos para que, para que sigan habiendo los dos bandos, el bando con ella y el bando contra ella. ¿Vale? Y procurará, por supuesto, que en el bando contra ella estéis el, los, los chivos expiatorios, porque normalmente tiene más de uno. ¿Vale? ¿Y qué más? También me preguntáis eh, si esto legalmente qué puedo hacer. Eh, legalmente el, el Código Civil sí que recoge el delito de injuria y calumnia. No, no recoge el delito de, de difamación como tal, pero sí que recoge el delito de injuria y calumnia como delitos que, que vulneran tu derecho al honor, tu derecho a, a la propia imagen y a la privacidad. Vale, entonces cuando alguien te injuria y te dice insultos y hace comentarios eh, humillantes sobre ti, eso se puede denunciar. Tienes que tener pruebas, pues, o vídeos, o grabaciones, o mensajes, o, o emails, o, o testigos que quieran eh, hablar a tu favor. O si es calumnia, ¿no? Pues información falsa sobre ti, mentiras, pues, pues lo mismo, ¿no? Al final, aquí toca un trabajo arduo de recoger pruebas y luego, pues, las penas pueden ser de tres a siete meses por. Por injuria y de 6 a 12 meses por calumnia. Y si es un poco más grave, puede puedes ir un poco más, pero bueno, es, es un castigo leve. no Bueno, el peor de los casos es un año. Y, y bueno, además requiere antes, la, la justicia española en muchos casos requiere antes un acto de conciliación de las partes, ¿no? de intentar hablar con esa persona para llegar a un acuerdo entonces bueno pues sí se puede denunciar eh, pero también requ es es también una situación desgastante no y que, que requiere como de mucha claridad para o de mucho orden para ir guardando los mails los mensajes de guardando toda la información para poder eh, eh, explicar, ¿no? para poder demostrar que realmente esta persona estaba haciendo esto, te estaba dando este trato, ¿vale? Así que, pues esto es la campaña de difamación, otra, otro, otro mecanismo de manipulación y daño de, ma de una madre narcisista ¿vale? Es, eh, es, son, es, son toda una serie de mentiras que mamá cuenta sobre ti a los demás con el fin de quebrar la confianza de los demás en ti y hacer que la gente se apunte a su bando, vale. Así que bueno. Pues espero que esta no sea tu situación. Si es tu situación, mucha paciencia, mucha coherencia y a la única persona a la que tienes que complacer y con la que te tienes que llevar bien es contigo misma. Lo que piensen los demás está de más. Que esto creo que lo cantaba Alaska, siempre lo digo porque me mola y, y creo sinceramente que es cierto. Así que nada, os mando un besiño gordo y, y bueno, pues. Eh, los, a ver si mañana os puedo ya contar un poco más de los próximos cursos que vamos a hacer, ¿vale? Chao, chao.